Vamos a ver hoy en este vídeo de vocabulario los días de la semana y las partes del día. Esto, como siempre, es vocabulario y no hay más que aprendérselo y dentro de lo que se pueda buscar similitudes con otros idiomas o cualquier truco que podamos encontrar. Vamos a ver, vamos a empezar por el lunes. Los días de la semana son masculinos, así que artículo dea. Y asimismo, ya de paso también, la preposición que se dice el sábado, nos veremos el sábado, se utiliza la preposición am Samstag. Viernes uns am Samstag. Nos encontramos el sábado. Vamos a empezar con lunes. Es Montag. Der Montag. Y en inglés es Monday. Pues si sabéis del inglés, ya sabéis que empieza por la misma partícula. Montag. Martes, Dienstag. Dienstag. Vamos al miércoles. Pensar que es en la mitad de la semana. Mittwoch. Mittwoch. Mitt de medio y boj de boje, semana. Mittwoch. Jueves, este ya más raro, Donnerstag. Donnerstag. Viernes, aquí también podemos pensar el adjetivo frei, libre. Pues pensemos que el viernes ya somos libres del trabajo, de los estudios. Entonces, el viernes es Freitag. Freitag. El día libre. Freitag. Sábado. También podemos relacionarlo un poco con el inglés. Saturday. Empieza por sa también. Samstag. Samstag. Y luego el domingo es como igual que en inglés también, que es el día del sol. Sunday. Pues también. En alemán es el día del sol. Der Sonntag. Sonntag. Todos masculinos. Der. Y si queremos decir el lunes, el martes, pero dentro de una frase, se utiliza la preposición am. También es importante saber, por ejemplo, como algo habitual que sucede un día determinado, pues tenemos que añadir la una S simplemente al día de la semana. Sonntags schlafe ich länger. Los domingos duermo más rato, más tiempo. Sonntags, Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags. Cualquier día que queramos darle un sentido de continuidad, que siempre hacemos lo mismo en ese día, simplemente hay que añadir una S. Antes de terminar, vamos a ver otras palabras relacionadas con los días de la semana, como es la propia semana, que es die Woche, con plural Wochen. El día también es masculino en alemán, der Tag. El plural, die Tage. Die Tage. Se añade una E y ya está. Y lo mismo que hemos visto antes con la semana, con los días. Tagelang. Tagelang bleibe ich zu Hause. Weil ich krank bin. Durante días permanezco en casa porque estoy enfermo. Tagelang. Durante días. Fin de semana. Das Wochenende. Esta es masculina. Das Wochenende. No son más que dos palabras, Woche y Ende. Final de semana. Y si queremos decir la palabra un día de la semana, es der Wochentag. Que haría plural die Wochentage. Igual que de attack hace tage, Wochentag hace die Wochentage. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Hasta pronto.